arrancan los competidores Allá le dieron lo suyo al 2 y al 1. Se quedan en los últimos lugares junto al número 6, White Nitro. Viene rápidamente por la parte central de la cancha el ejemplar Monsano. A tratar de tomar la punta. Ataca Livian Logan Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero, por la parte externa, viene apareciendo el 7, el ejemplar War Luego trata de movilizarse por la parte interna el ejemplar No Imagination. Por la baranda lo hace Baltimore Glass. Más afuera viene apareciendo Flash Lightning junto al número 1, el caballo Get Lee. Mientras que el 6, White Nitro, se quedó en la última colocación. 23-1. El parcial para los primeros 400 metros domina el 4 ataca a Monsani por la parte externa Killowar Oda hace lo propio por la parte externa el número 9 el Flashlining, Flash Lightning que viene pasando al tercer lugar en el quinto aparece No Imagination desde el fondo mejor el favorito Get Lee en el penúltimo aparece Valtin Glass mientras que se quedó Wayne Nitro en la última colocación domina el 7 Killowar Out con Ángel Cruz cuando ingresan ya a la recta final del árbol, para ataca a Get Lee por la parte externa junto al número 9 y por la parte interna insiste nuevamente Lillian Lauder domina el 4 por dentro Get Lee por la parte externa contra el Puntero get lead por el centro de la pista con Charlie Marques está desplazando y se viene a liquidar la última competencia en Laurel Park y no puede perder, Ganó el uno get lead. Segundo Living Lowder, tercero para el 7, cuarto para Wayne Nitro.